Buenas noches, una nueva emisión de Canal del Sistema. Hace 2 semanas, Adrián Cerrucci me incluyó en un listado de trolls. Por sugerencias, no respondí. La semana pasada me acusó directamente en su programa por una campaña en su contra y que lo hago a escondidas y en el anonimato. Se nota que está nervioso. ¿No era que no había que darme bola porque hago un programa de mierda que lo ven 4 locos? Las paredes tienen oído, Adrián. Por otro lado, se ve que te pegaron en la línea de flotación. Porque para ser tan insistente en las críticas conmigo es porque te ha dolido lo que te dijeron y me has involucrado a mí en esos videos que salieron que yo no tengo nada que ver. Pero aquí soy, a cara descubierta, como siempre estuve, los 2 años en TV1, y no dijeron nada. Te conozco desde 2002, y vos tenés que dar explicaciones. Voy a contar un hecho. En 2002, lo más granado de quienes defienden los intereses nacionales, nos reuníamos en un local de la calle Serrano, ahí en Palermo Viejo. Por ahí pasaron desde coronel en el DIN para abajo, con y sin uniforme, absolutamente todos, menos vos. Te conocí con gente vinculada al peronismo. Todos sabíamos de dónde provenían los ingresos de cada uno, menos de vos. En el 2002 alquilaste el Teatro Margarita Xirgu para un acto. Eso no cuesta 2 pesos. Esa explicación que debe dar a tus oyentes. ¿Quién te financia a vos y al canal? Estuve 2 años allí y era el único que pagaba. Con lo mío, apenas alcanzaba para una semana de Matías dirigiendo las cámaras. Solo una semana y en negro, como todo allí. Faltaba todo el resto. La recepcionista, el alquiler de un piso de 300 metros en pleno centro, las expensas, los gastos operativos, aunque todo sea negro, cuesta. Ahora me di cuenta por qué no estaba habilitado. Eso no se puede hacer en negro. Los problemas que tuve allí los conocen todos. Primero hablar contra el Papa, luego contra el peronismo, negarme 5 veces a entregar el PCR. Hasta tuvieron la insolencia de entregar a una invitada a mi programa, la profesora Elsa Brusone, folletería de tu movimiento, diciéndole que ahí trabajaban para eso. Jamás me volvió a atender el teléfono. Encima la hipocresía. Se dicen católicos. Me insultan porque critico al Papa. Y Juan Manuel, en una reunión del Grupo Belgrano, nos dejó a todos sin palabras cuando dijo que adhería al New Age. Y en una demostración de su educación, un día dejó sin aviso a todo el Grupo Belgrano, 15 personas en total en la calle, incluyendo el historiador Leonardo Castagnino. Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando critiqué porque traían al canal a Dugin, que convalidaba la secesión de la Patagonia. Lo trajeron igual, lo pasearon por Buenos Aires, una conferencia en la CGT, otra en el canal. Eso significaba lisa y llanamente que a ustedes no les importaba la balcanización de la Argentina. Cuando lo manifesté antes de grabar, me insultaron hasta 3 segundos antes de salir al aire. Hablaste maravillas de Putin. Pediste que un presidente argentino tuviese aunque sea un 3% de su capacidad. A sabiendas que Putin es un ariete del sionismo. ¿O no lo sabes? Si no lo sabes, no podés hablar de política internacional. Y si lo sabes, corrobora lo que dice el video, que eres un doble agente. Te voy a decir para que te lo grabes. Populus está blanqueado y lo único que tenés que remitir conmigo es lo que digo yo con la cara descubierta. Si vos arrías gente a una vía muerta, es tu problema y de tus seguidores. A mí no me pudiste arriar. No me nombres más y hacete cargo de tus enemigos. Y no me los envíes a mí.
Los que me jodieron la vida, me robaron las cuentas e hicieron un mellizo del canal Populus, habían estado antes con vos. Y a uno lo conocí hablando con Juan Manuel en su oficina privada en el canal. Más importante que tener un nombre artístico por cuestiones de fonética es cómo transita uno por la vida. Equivocado o no, yo no engaño a la gente. Bueno, vamos a empezar. Uno escucha a los macristas, a gente de Sigamos, una euforia impresionante. Y van manejando las elecciones en función de cómo entendieron ellos los intereses. ¿Pero qué festejan? A ver, realmente hay cosas que se deben analizar más profundamente para entender a la gente de Sigamos. Sobre el final del programa voy a hablar justamente de ese tema. ¿Cómo es la gente de Sigamos? A las 22 horas armaron un festival al mejor estilo norteamericano para festejar un triunfo espectacular. A la mañana, más tranquilo, comparo los números, los cómputos de la primera vuelta del 2015 y estas pasos y comenzamos a poner los pies sobre la tierra. Sacaron en esas elecciones el 1.57 más que en el 2015. Y eso es la diferencia que se adjudicaron en la provincia de Buenos Aires. Digo adjudicaron porque después vamos a ver los cómputos finales dan que hace mi parte un empate técnico, pero en contra de ellos. Así que esta diferencia se licúa. Si esta diferencia se licúa, 1.66 más que el año pasado contra 1.57 que hicieron en 2015, quiere decir que están unos pequeños niños abajito de 2015. Pero además, festejaban el triunfo espectacular de Carrió en la capital federal. Sacaron 1% menos que en el 2015. Córdoba sacaron 8.73 menos que en el 2015. En Santa Fe, 8.17 menos que en 2015. A ver, ¿me podía explicar el tercer triunfo? Las dos provincias con mayor población después de Mendoza y de Tucumán y Córdoba son Mendoza y Tucumán, ¿no? Después de Santa Fe y Córdoba es Tucumán. En Mendoza casi lo mismo, 0.23% más, y en Tucumán 4.17% más. Las dos juntas no alcanzan a cubrir ni la mitad de lo que tuvieron en Córdoba. Para senador ganaron en 3 de las 8 provincias. En la Patagonia, salvo en Santa Cruz, con el despelote que tienen, perdieron en todas. Cristina obtuvo los votos que todos esperaban. Acá el perjudicado fue Massa. Gobiernan para el 30% y esa cantidad lo votaron. 2 de cada 3 no lo hicieron. Los dos grandes derrotados en esta elección significó el certificado de defunción para la Unión Cívica Radical. No se presentó con candidatos propios en ninguna jurisdicción. Sus integrantes se presentaron con otros partidos. Fue ocupado por Sigamos. En el escenario de la puesta en escena del pseudo triunfo no había un solo radical. Y el otro es Massa. Pagó los platos rotos de la polarización. De allí sacó los votos Sigamos para emparejarle a Cristina. Tanto apoyaron la gobernabilidad de Macri que se quedaron vacíos de contenido. En un reportaje de Radial escuché a Yasky refiriéndose a las anomalías en el recuento de la provincia de Buenos Aires y la fiesta de Costa Salguero y dijo que era una chiquilinada. Creo que está equivocado. Es una cuestión de clase. Macri se mueve con el 30% que lo votó. El resto no le interesa. A ese sector se dirige el mensaje y ese sector se informa con los medios del sistema. No ven nada alternativo. Prueba de ello son los comentarios de esta mañana. No podían entender cómo había 3 millones de boludos que habían votado a Cristina. Yo conocí a unos macristas los 2 días, ayer y hoy, que cuando le decíamos
Que mirá que el recuento final la dio ganadora Cristina por poquito. No, 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 ya está, ya perdieron. Se manejan con los medios del sistema, por eso el mensaje va dirigido allí, porque ellos, la gente que quería saber qué hacía, sigamos, escuchó eso que se hizo en el prime time a las 10 de la noche, festejaron, tiraron los globitos amarillos y después no vieron más nada. Ese medio pelo no le interesa a la Argentina, no le interesa absolutamente nada más que eso. Un comentario aparte es la vergüenza del conteo de votos. Se manejó según las necesidades, digamos. Cuando arman un show televisivo en el prime time, tienen que mostrar que ganaron por 6 puntos. Cuando enderezan los votos de la tercera sección y se achica la diferencia, detienen el recuento para la tapa de los diarios. Para que el lunes las tapas de los diarios digan que ganó Sigamos. Lo más absurdo es que detienen el conteo allí con el cuento que ya estaba definido el acto electoral con el 95%. Y que todo quedaba para el recuento definitivo, que era normal cerrar un comicio con el 95%. Y no se les mueve un pelo cuando mienten. Salvo Catamarca y Salta, en todos los distritos se contabilizaron un promedio más alto que Buenos Aires. La realidad dice que contabilizando las mesas que faltaban, que estaban perfectamente identificadas, Cristina ganó por el 0,3%. Ahora van a ver el último informe que salió con respecto a esto. ¿Qué es lo que buscaron? ¿Que la bolsa suba para hacer ganancias? Como el Galicia, el Banco Galicia, que estuvo vinculado a Sigamos, muy vinculado a Sigamos, que subió un 7% en la bolsa el lunes. ¿Planchar el dólar para que se renueven los 500 mil millones de la LEVAC que vencen hoy? Es decir, juegan con la gente en beneficio propio, no le importamos un carajo. Estamos en un serio problema. Todavía no se tomó conciencia de manos de quién estamos. Por otro lado, vuela en el ambiente la sombra del pacto PRO-K. Cristina hace 2 años, con colocar a Aníbal Fernández en la fórmula, le garantizó el triunfo. Este año, con su postulación, le garantizó un buen papel y haber sepultado un competidor directo como Massa. Cristina ya es senadora por la mayoría o minoría. ¿Será la otra pata del acuerdo? Vamos a hablar algo de la cuestión mapuche, porque esto es una cosa que está tomando, es como una especie de bola de nieve que está creciendo y no se le está dando la importancia que tiene. Uno observa dentro de la efervescencia acerca del tema mapuche, por un lado, los que opinan sin tener la menor idea de lo que dicen, y otros que proponen medidas violentas con el mismo desconocimiento. Yo voy a pasar ahora el reportaje que hace más de 2 años le hice un lonco mapuche en Cutralcó. Y escuchen bien lo que dice este hombre. Está escrito en unos paneles después. Lo hicimos con los elementos técnicos que podíamos hacerlo. Eso se hace a pulmón, no, nunca se olviden de eso. Antes voy a pasar unas fotos del intento de asesinato de la oficial de justicia, Verónica Pelayés, ya que en la conversación se toca ese tema. Estas fotos muestran más o menos los hechos, y la impostura fue sobreseída, la impostura mapuche fue sobreseída en un juicio vergonzoso donde se exigieron intérpretes y jurados mapuches. Luego de escuchar a José Rovilar, vamos a poder analizar con más criterio.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos, usted, su nombre es José Rubilar, ¿no? Es de la comunidad Bronco Purrán. De la comunidad no concurrente. A mí me llamó la atención ver un comunicado de ustedes en Facebook donde se desprenden del tema este de Carol Brunowski. Inclusive en esa publicación que Sí. tienen hace una acusación bastante severa. ¿Qué piensa usted de ese juicio y de cómo se está llevando? Pero usted me dice cómo se está llevando, van a estar por ahí por parte de la justicia, como que no quiere tomar carta en el asunto y lo está tomando muy, muy a lo liviano esto. No sé qué se debe o por qué, ¿no? Porque esta persona si está siendo hoy juzgada y una persona muy conflictiva dentro de la justicia. Pero no es mapuche, tiene apellido ucraniano. Sí, correcto. Pero bueno, hay mucha, en el pueblo mapuche hay mucha gente infiltrada también que por ahí no es mapuche, pero se dicen apoyar la causa mapuche, ¿no? ¿Usted recuerda cuándo llegó ella acá a Argentina? Yo la conocí cuando llegó a nuestra comunidad ahí. Hace más o menos unos 14 años, 13, 14 años más o menos, pero no, nunca supimos de dónde venía, con quién vino, nada, se apareció un día ahí y bueno, y se quedó dentro de la provincia de Jujuy, ¿no? ¿Y cómo es que le dejaron tomar tanto vuelo? Porque uno lo que nota, a ver, yo conozco la zona, estuve ahí donde usted está hablando ahora en Cutralcó, estuve en el año 2013, Cutralcó, Huíncul, Zapala, toda la zona hasta Cabiahue, Copahue, Villa Pegüeña, recorrí todo y conozco bien y traté con mucha gente de sus comunidades, con los que no tuve ningún tipo de problema. En los hoteles nos encontrábamos en los mozos, en las mucamas, inclusive una chica de turismo, la guía de turismo que era de Zapala, encantadora la chica, estaba estudiando en Neuquén, y de golpe aparece el nombre de la comunidad mapuche, y ensuciando la comunidad mapuche, aparecen estos infiltrados que cometen actos terroristas. Hay acusaciones de asesinato, incendios. ¿Y cómo es que se infiltran tan fácil? Y bueno, esta gente apareció, resurgió a través de la Confederación Mapuche de la provincia. Era el marido de Carlos Suárez, por ejemplo, era Berger de la Confederación Mapuche del Neuquén. Que hoy la Confederación está céfala por algunos motivos por ahí de falta de rendiciones de X cantidad de plata, de proyectos, muchas cosas que quedaron ahí. Que hasta ahora no se ha agradecido y por eso tampoco se puede llevar a cabo el Parlamento para elegir las nuevas autoridades de la Confederación Mapuche de la provincia, ¿no? Y bueno, ellos aparecieron ahí con un grupo de gente que hasta el día de hoy, más allá de que la Confederación Mapuche está céfala, salen a decir los medios de la provincia, del país, y son representantes del pueblo mapuche de la provincia de Neuquén, cuando no Pero es así. estos revoltosos son una cantidad ínfima dentro de la comunidad mapuche. Son. Sí, son la cantidad mínima, son gente, son está bien, más allá que son originarios o descendencia originarios, son gente que se han criado en el pueblo, son gente que se han avivado en el pueblo por ahí y bueno, hoy la están peleando, están resurgiendo a través por el tema de la explotación petrolera y todo eso, ¿verdad? También hay denuncias de que hay, no me acuerdo el nombre, de otra persona que tampoco creo que es mapuche originaria, no me acuerdo el nombre,
que se le acusa que está, ella está por cerca de la zona petrolera ahí en Nañero, por allá. Y creo que la denuncia que se hacían es que tenía negocios con Cristóbal López, que estaban haciendo, negociando con las petroleras, algunas cosas. Inclusive, yo vi una foto de ella que me parece muy mal gusto, brindando con champán. No le veo el costado mapuche andar brindando con champán. Y esa gente se infiltra y ustedes que son mayoría no pueden sacársela de encima. Claro, lo que pasa es que la mayoría de la gente de las comunidades mapuches son toda gente del campo y por ahí no quieren meterse o involucrarse en problemas con esa gente, que aparte que es complicada de medida y tiene mucho conocimiento sobre las leyes y cómo esquivarlo también, ¿cierto? Aquí por ahí la gente de las comunidades que hoy tienen una necesidad de agua, de vivienda, de tierra, de pastoreo, que la mayoría sobreviven de la cuida de sus animales. Y bueno, ellos tienen que ocuparse de eso y no le prestan atención por ahí a esta gente que en realidad son gente que le chupan la sangre al pueblo mapuche. Es doloroso decirlo, más allá de que sean originarios, pero es la verdad, y nadie sabe a decir quiénes son. ¿Y ustedes tienen algún conocimiento, sospecha? Si los revoltosos, esos que están quemando campos, por ahí atacando a algunos camioneros, esas cosas así, ¿tienen algún tipo de apoyo externo? ¿Y hay algún apoyo financiero? ¿Se los ve que se mueven con dinero? A esos revoltosos me refiero, ¿eh? ¿Se los ve que se Y mueven? lógicamente, tiene un apoyo por ahí político, político y por ahí por las mismas empresas petroleras también, porque si no hay que moverse dentro del país y hoy como estamos, no es fácil viajar en avión, salir del país, manejarse impunemente y a placer dentro del país, hay que tener plata. Y lógicamente, ellos están alineados con alguna persona política por ahí o empresa que lo sustenta, ¿no? Sí. Más claro que por ahí lo que ellos consiguen de la empresa petrolera lo hacen bajo presión, porque ya lo digo, ellos se hacen llamar representantes del pueblo mapuche y representantes de la Confederación, nada más que para beneficio propio. Y para poder seguir viviendo sin lograr. Usted sí. Usted sabe que hay una confederación mapuche que está reconocida en Inglaterra. Usted si tiene, si han entrado por internet, la habrán buscado y la habrán visto. Hay una confederación mapuche con sede acá en Bristol, en Londres. Y está presidida por dos personas que son evidentemente de descendencia mapuche, pero atrás vienen 10 o 12 que son ingleses. Yo la página esa la he visto varias veces, inclusive en algún programa la he puesto al aire, la página esa, y le he dado a la gente la dirección para que la busque. Entonces es como que y hay una persona, que no me acuerdo el nombre en este momento, que es el representante de los mapuches en Inglaterra, que viajó, subió a un avión el año pasado 130 veces, y vino 4 o 5 veces a Chile, acá. O sea, hay un apoyo muy grande de afuera, ¿no? Sí, lógicamente hay también un apoyo de afuera. Por ejemplo, acá en la zona, el señor, vamos a decirle señor, no se lo merece el señor, Martín Velázquez, Carlos Suárez, y el resto, o sea, están apoyados económicamente por la ONU. El señor, por ejemplo, el señor Anaya, Daisy Anaya, el rapaz de la ONU, que acercó el año pasado a la provincia de Neuquén, y como eso tiene la facilidad de manejarse el vehículo, lo hacen ver cosas o creer cosas que no son. Entonces, a través de la ONU se bajan muchos fondos que podían servir hoy para el pueblo mapuche que realmente la está pasando mal, y lo disfrutan ellos con viajes y otras cosas, ¿cierto? En buenas camionetas y todo.
Bueno, ahora, ese apoyo económico que usted dice que debe a esta mujer, ¿no? A Carol Suárez Morelowski. Pero ahora que ha cometido el delito de pegarle una piedra grande a esta mujer, a Verónica Pedalles, y le rompió prácticamente la cara, y ahora está en un juicio, y la gente que la está juzgando, el aparato de la justicia de la provincia, ¿no sabe que esta mujer maneja o está financiada desde afuera? ¿No lo sabe el gobierno de la justicia de la provincia eso? Lo sabe, o sea, esa gente se gusta que viene militando en esto, en el tema, supuestamente, entre comillas, mapuche, pero el gobierno hoy no hace nada, saben quiénes son, cómo se manejan, no hacen nada, a pesar de lo que han hecho en la comunidad nuestra han hecho muchos atropellos a su mismo Peñi, han alambrado parte de la comunidad, son tan originarios que están cerrando metiendo alambre dentro del territorio cuando si uno es mapuche puro, el alambre nunca le sirvió, nunca existió para la comunidad de mapuche. Y ellos hoy están haciendo alambrado, están haciendo muchas cosas que nadie me ha puesto parte del asunto. Dentro de nuestra comunidad, esta gente tiene más de 50 denuncias por malversación de fondos, por ataques, por robo, con muchas cosas, ya no se ha hecho nada. Entonces, quiere decir que la justicia de Neuquén, esto lo digo yo, no lo dice usted, la justicia de Neuquén es cómplice de todo eso. Está bien. Ustedes en general, digamos la comunidad mapuche en general, en la Argentina, ¿cómo se siente? ¿Se sienten argentinos ustedes? Y los sentimos argentinos. O sea, si somos originarios, tenga el nombre que tenga la full mapu y la tenemos que defender, la tenemos que defender una gran nombre que tenga, que se le haya puesto, o sea, no podemos haber destinado nosotros, no porque seamos argentinos. Estamos dentro del país y que yo no soy argentino también. Porque sabe que hay una política que viene del exterior, a lo mejor usted lo sabe y no lo sabe, que hay una política del exterior de hace muchos años de dividir la Argentina, de quitarle a la Argentina la parte de la Patagonia, para hacer el plan Landinia y algunos otros tipos de planes que tienen los ingleses y los israelíes, y que están usando a los mapuches como una especie de lo están usando para provocar los disturbios que después provocan otro tipo de cosas. Sí. La comunidad mapuche, a través de esos activistas, está siendo usada para los beneficios de los demás. Y la república esa que ellos piensan, esa famosa República Andina, es tanto en Chile como en Argentina. Entonces, con ese reclamo ancestral que tienen ustedes, pues yo les pregunto si se sentían argentinos, si están acá en Argentina. Y yo considero que ustedes son argentinos que tienen los problemas que tienen millones de argentinos. Porque los problemas que tienen ustedes los tienen millones de argentinos en otros lugares donde hay otras comunidades aborígenes y también los tienen los que están acá en el Gran Buenos Aires en la Villa de Emergencia. Es decir, los problemas de carencias los tienen millones de argentinos, pero de golpe aparece una comunidad que es como que reclama la independencia, porque eso es lo que están, el mensaje que están enviando, ¿no? Reclamando la independencia territorial. Sí, es verdad. Pero bueno, hay que ver qué interés hay de esos peones que hoy reclaman un territorio y bajo qué forma ellos quieren obtenerlo, ¿no es cierto? Y con qué propósito. Sí, lo que uno piensa es que cuando trata con esa gente, estamos hablando de países como Inglaterra o Israel, una vez que logren sus propósitos, ustedes sobran ahí. Ustedes y el resto de la gente que habita en la Patagonia, ese. Eso es sabido, o sea, el pueblo mapuche, como el pueblo blanco, por ahí también hay mucha gente o dirigente por ahí que apunta más a la conveniencia propia que a los reclamos que corresponden al pueblo original, al centro de cada uno.
Bueno, Hay gente que tiene su interés personal y no le importa más allá de que use un pueblo como respaldo de un reclamo que por ahí no es lo que corresponde. Ahora yo le hago una pregunta, a ver, olvídese usted por un segundo que es mapuche. Como ciudadano argentino que tiene sus carencias en este momento, ¿qué es lo que le pueden reclamar o que el Estado argentino le tendría? Cuando hablo de Estado argentino, hablo de Estado argentino, no del Estado de Neuquén. Es decir, ¿cuál es lo que el Estado argentino le puede dar a ustedes que ustedes estén necesitando para que se integren definitivamente a la sociedad argentina? Y bueno, si yo le hablo como una persona común y corriente, hoy el problema general que nosotros tuvimos dentro de nacionalmente es el problema de tierra, por ejemplo. Necesitamos un lugar donde vivir y tranquilo, siendo mapuche o siendo blanco. Sí, yo muchas veces esa división entre blanco o no blanco, a veces no la veo porque estamos todos metidos dentro del mismo territorio, y a la larga o la corta uno convive y tiene que integrarse, y mañana, como yo he visto a esta chica guía de turismo, que le faltaba un año para recibirse licenciada, y he conocido también algún abogado o algún contador que es de la originario de ahí, o de otra etnia del norte del país, y que una vez que tienen un título de educación ya se integran a la sociedad y pasan a ser parte de la sociedad, que es un poco lo que cada uno quiere ver, que no haya ni mapuche, ni com, ni wichi, no, que haya argentinos con sus problemas solucionados, eso es lo que uno busca. Sería algo bueno, ¿cierto? Pero por ahí, bueno, hay lugares que también discriminan a la gente, no lo olvidemos de eso. Eso es cierto. Sea de la etnia que sea, hay lugares dentro de nuestro país, de lo que está haciendo, pero se discrimina la gente. Pasa en Buenos Aires, quédese tranquilo. Que pasa en Buenos Aires también, que hay discriminación en Buenos Aires, ¿sí? Que no tendría que existir, pero bueno. No. Y porque tenemos un país que está dado vuelta y mal llevado y mal guiado. ¿Usted la vio últimamente o hace un tiempo a Verónica Pelayes? A Verónica Pelayes fue un día después que la atacaron, fui a hablar con ella por el tema de que ella decía que era integrante de la comunidad blanco-purrano. ¿Quiénes la habían atacado, verdad? Así que me ofrecí a hablar con ella, bueno, para ver cómo estaba y aclarar las cosas. Nosotros, con esta gente, a nosotros no nos representan ni son parte de nuestra comunidad. Si lo fueron en algún momento, hoy ya no lo son. Entonces me acerqué a hablar con ella y a mí, a los dos o tres días que me había sido golpeada esta señora y estaba normal. La cara la tiene destrozada, ¿no? Sí, me destrozaron la cara. Uno como persona puede tener mucha bronca, pero llegar a esa distancia, de golpearla de tal forma, no se justifica lo que quieren. A ver, aquí si no, por ahí, mano a mano, mujer y mujer, bien, pero esa obra fue dada por esos otros dos que también están interesados por ese tema, o sea, no sé, yo. Hoy, si la justicia a eso no lo condenan, esto va a ser una cadena que va a tener muchas cosas, ¿no? Va a ser complicado, tanto como para nosotros, como mapuches, como para el Estado, como para el resto de la gente, ¿no es cierto?, de la provincia del país. El viernes pasado estuvieron en Buenos Aires. Yo no pude ir porque nos enteramos del último momento. Estuvo ella con Velázquez y daba una conferencia de prensa acá con la madre de Plaza de Mayo, con Esquivel y con varios más, quejándose de la discriminación y un montón de cosas más, y queriendo hacer notar que se la está juzgando por ser mapuche o por una cosa discriminatoria, cuando ella se la está juzgando por romperle la cara a un oficial de justicia, no por otra cosa. Tiene que ser
recuperar por lo que hicieron, nada en la etnia que fueran. No se puede dejar impune de esto. Y no, porque en el fondo Verónica era una mujer que estaba trabajando. Está haciendo trabajo como lo hace cualquier otra persona en cualquier otro lugar. Es como si usted va a un hospital y qué sé, le pega un médico porque no lo curó bien, no sé, qué sé yo. Ellos estaban hablando de que esta señora se había acercado a sacar los de la parte que ellos están ocupando. Es una real mentira, o sea, son acá en la provincia, se reconocen bien que tal de gente son. Si se va a un desalojo, ¿usted se cree que van a mandar dos policías y a la señora? Y en un vehículo particular, si van a hacer el desalojo. Exacto. Al señor Martín habría notificado una causa anteriormente con 20 o 30 policías. Ha llegado a tener 50 policías ahí un mes completo parado. O sea, no. Lo que ellos están diciendo es que esa señora no puede hacer el padre, lo están diciendo. Con dos policías que van a ser más que 50, van a ser dos. Claro. Esa iba como oficial de justicia a notificar un hecho, nada más. No pueden tener la notificación. Son personas violentas que tienen que ser juzgadas. Han causado mucho desastre, han hecho el desastre de la justicia. La mayoría de la gente de la comunidad mapuche de la zona, dígamelo sinceramente, ¿piensa como usted? El pueblo mapuche piensa, hay mucha gente que piensa como yo, pero tampoco se atreven a decirlo. Ah, eso. Está el miedo, ¿eh? Tienen miedo, o sea, escúchenme, todos son porque no hay carne propia. Cuando salió el juicio de esta gente, pidieron cantores mapuche. Ningún pueblo, ninguna comunidad quiso poner el cantor mapuche. Pero a mí me pareció absurda eso, porque estamos hablando de una persona que no es originariamente mapuche, que vino allá acá a la Argentina y a esta zona siendo grande y mayor, porque esta mujer es más de 40 años ahora, usted dice que hace 14, 15 que la vio por ahí, una mujer que ya llegó grande ahí, buscar un intérprete mapuche es una chicana judicial, ¿qué quiere decir? Bueno, sí. Lo último. Tiene unos minutos para que diga el mensaje que usted quiera decir, sin ningún tipo de problema. Lo que diga será publicado, cualquier cosa. Dígalo tranquilamente, qué es lo que usted quisiera decirle a la gente que más o menos va a escuchar esto. No, lo mío es, por ahí, llamar a la justicia a reflexión, y si están buscando en el asunto con esta gente, porque son gente que están reclamando un territorio porque subsisten de ese territorio. Ellos son personas que están peleando por ese territorio, incluso usurpados, porque no les pertenecía a ellos, por las regalías petroleras. Si hoy la justicia, con lo que hicieron con esta señora, no los condena, que va a quedar para el resto de la gente, más allá de la ley que sea, van a hacer lo que quieran. Y la justicia hoy de la provincia o mañana no va a poder hacer nada, porque si no lo juzga a él, que está con una causa de cierto homicidio que es real, después cualquiera va a poder hacer lo que quiera y nadie va a reaccionar. Mañana va a venir una persona blanca a nuestra comunidad, va a matar, pues va a morir uno de los nuestros y nosotros lo vamos a tener que quedar en el mundo porque uno de los míos se mandó una y nadie nos pudo juzgar. Sí, no, también se puede dar que vaya yo a matar a otra persona cualquiera y me recluyo en una comunidad mapuche, digo, soy mapuche y se rompen todas las reglas. Si la persona
hasta acá hubiese sido un premio, una persona más justicia. También eso, sí. Hubiese hecho justicia, hubiese dicho, ah, no, no, que se manejen porque ellos ocurrieron en pueblos mapuches, que se manejen esto. No, no. No, es correcto lo que está diciendo, totalmente correcto, sí. Hubiese jugado todo por la misma bala, porque si no, no. Así no se va a poder convivir en ese sentido. Bueno, le agradezco a usted y a Yamila que nos facilitó la comunicación. Y bueno, nos mantendremos otra vez en contacto en cualquier momento, cualquier cosa que me acontezca, ¿eh? Muchas gracias por el tiempo dispensado. No, gracias a usted y bueno, desde ya agradecido. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. ¿Ven que el tema tiene sus aristas y que no se puede hablar sin tener conocimiento? Esta gente alza banderas que se pueden compartir. El cuidado de la tierra, no a la minería contaminante, no a los terratenientes extranjeros, no a las forestales que cambian fauna, flora autóctona por otra que no lo es, que no solo afecta al paisaje, hay otro consumo de agua y los árboles que plantan son resinosos y más propensos a los incendios. Esas son las banderas que debemos levantar y hacernos cargo de la protesta. De esa forma desactivamos el conflicto. ¿Qué nos sirve más a nosotros, Benetton, o los aborígenes trabajando la tierra en un proyecto productivo nacional? ¿Qué beneficio nos dan los terratenientes extranjeros que ocupan miles de kilómetros cuadrados? Una tregua negociada con esta gente, manteniendo su cultura, integrándose a la sociedad a través de proyectos productivos, buena educación y salud, trabajo digno y bien pago, todo eso nos reporta un beneficio que no nos dan las transnacionales. Sentido común. A lo que dice que hay que mandarlos de vuelta a Chile o reprimirlos, le pregunto, ¿ustedes están con las mineras contaminantes? ¿Con el fracking de Vaca Muerta? ¿Con Benetton? ¿Con Lewis? ¿Con Tompkins? ¿Con las petroleras inglesas? No confundamos una banda de terroristas que trabaja para el imperialismo con el resto de la gente que trabaja. Y junto a esa banda de terroristas hay que ajusticiar a la otra banda de cómplices que también trabajan para el imperialismo. Eso es lo que proponen. Eso es lo que está esperando el sistema para comenzar a operar. Que se haga violenta la represión. Vean esta perlita y seguimos. Vean esta foto que es una perlita para los confundidos. Con respecto al desaparecido, muchos lo comparan con López. No estoy tan convencido que sea el mismo caso. Con López quedó muy pegada a la policía bonaerense, con algún aparato residual del gobierno militar. Aquí estamos hablando de otro problema. La única vinculación sería que la izquierda esté atrás de ambos casos para embarrar la cancha. Y sabemos para quién trabaja la izquierda. Lo primero que había que hacer es publicar una fotocopia del documento de Santiago Maldonado para terminar con las sospechas que es un personaje ficticio. Porque yo lo he escuchado eso. Por otro lado, en todo el tema de con los araucanos, las fuerzas de seguridad tendrían que llevar periodistas en cada operativo. Se han declarado dos personas en el juzgado de Esquel a cara descubierta y con documento en mano acerca de cómo la gendarmería se llevó a Maldonado. Yo quiero hacer una pequeña acotación al margen. De la cantidad de miles de desaparecidos que hubo durante la democracia, y se oculta. Y no es responsable absolutamente nada. Y dentro de los miles de desaparecidos, estoy tomando criaturas, mujeres, hombres que han desaparecido. Hay miles de denuncias de desaparición, cadáveres que no aparecieron nunca. Y nunca nadie se ha hecho responsable de eso. Estamos hablando de la democracia, de gobiernos que supuestamente defienden los derechos humanos y de estas miles de personas, ¿de quién están los derechos humanos? Julio López es uno de ellos, pero hay miles, mujeres, chiquitos, criaturitas.
¿Ya nadie encuentra absolutamente nada? ¿O hay trabajando mafias impresionantes que no se pueden tocar? Y mafias que están jugando con la muerte. ¿Qué hay acá? ¿Hay trasplantes de órganos? ¿Hay ritos satánicos? ¿Hay gente que se la secuestra para explotarla sexualmente? ¿Y quizá hay mafias atrás de todo eso? ¿Que nadie investiga absolutamente nada? Esta banda de incapaces que solo miran sus negocios nos van a meter en un problema internacional. Y con este gobierno tenemos la de perder, ya que su conducta raya entre la incompetencia y la complicidad. Nadie da respuesta a nada, solo viven del circo y de los millones de idiotas mal informados a los que les importa nada a la Argentina, porque viven mirando al exterior. Aquí hay que manejarse con mucha prudencia y mucho tino. Que no nos vayamos de mambo es lo que están esperando, a pesar de estas provocaciones. Mírame. Mire. Mira la bandera. Quemaron la bandera. Quemaron la bandera. ¿Qué hizo? ¿Qué malo? Gendarmes asesinos y quemaron la bandera. Fue identificado el mapuche que quemó la bandera. A ver si tomamos conciencia de una vez dónde estamos parados. ¿Quién es el enemigo y cómo se mueve? Fíjense el mapuche que quemó la bandera y pintó las tumbas de los soldados de Malvinas. Basta, mira para otro lado. Vamos a cambiar un poco de tema. Ya se está preparando la población para la que se viene, que es la de la balcanización territorial. El pasado lunes, la diputada Elisa Carrió, lunes de la semana anterior, se explayó acerca de la vigente discusión por la distribución de la recaudación federal. Incluso sugirió que se podría sostener a los 200.000 habitantes fueguinos solo repartiéndole esos fondos y sin la insistencia de un gobierno provincial. Ya la segunda funcionaria
de Cambiemos, de Sigamos, dando a entender que la provincia más atractiva del mundo debería estar fuera del mapa argentino. Le pregunto a la diputada y futura senadora si no es dinero peor gastado la jubilación a los terroristas que ella misma votó. ¿Están preparando el país para la entrega? No nos olvidemos que Tierra del Fuego está fuera del plan línea, por lo que se sugiere que junto con las Islas Malvinas será la avanzada británica sobre la Antártida. Yo publiqué hace tiempo el mapa de lo que es verdaderamente el plan Andina y toma hasta Santa Cruz nada más. Yo quiero hacer un pantallazo chiquitito con dos o tres cositas para que vean. Yo vi, y sí, insisto con esto, porque parece que hay gente que no se da cuenta, lo que es la clase dirigente en Argentina, por favor. Pero esa clase dirigente que tiene percha de honesto, no, porque dice, ah, los cristianistas, los Pepe, los Jota, el Pescota, todo eso. No, 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 del otro lado. De ese lado sabemos cómo son. Yo me cansé de hablar contra el peronismo. Del otro lado lo que es esto. Dando por perdido agosto y con la cabeza tal vez puesta en octubre, María Eugenia Vidal lanzó con fuerza su nuevo spot de campaña, No aflojemos. Dice la voz en off, ni más que un eslogan, parece un ruego. Uno pensaría que dada la circunstancia, las autoridades provinciales buscarían un golpe de efecto, una decisión importante que patea el tablero y obliga a colocar las piezas en su sitio. No fue así. La gobernadora tomó dos decisiones que por su naturaleza parecen haber sido pensadas por la oposición. Primero borró de un plumazo una de las ideas con las que más había chicaneado al kirchnerismo, los cuidados puente. A menos un año de haberlos eliminado, los volvió a reinstaurar para no perder más votos en los distritos turísticos. Otra marcha atrás y van. Ahora, apenas unos días después, coronó la semana con otra decisión estratégica. Muy estratégica esta. Ojo con esta decisión, ¿eh? A través de la resolución. Y va a traer mucha tela para cortar esto, ¿eh? A través de la resolución número 97 del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, firmada por el ministro Javier Tizado y aprobado por la propia María Eugenia Vidal, se declaró de interés provincial a las tortitas negras de General Lavalle. Y sacaron como 3 millones de votos. Entonces, cuando dicen que los que de otro lado son los más ignorantes, ¿estos son menos ignorantes? ¿Los que votaron a esta gente son menos ignorantes que nosotros? Cuando predico acerca de que a esta casta pertenecen todos, no me equivoco. Néstor Moschia figura como empleado de planta permanente en la categoría A2. Su salario ronda los 63 mil pesos mensuales. Durante 12 años fue funcionario del kirchnerismo como asesor del secretario general de la presidencia Oscar Parrini. Se presenta como candidato a diputado de la Alianza Somos, una fuerza de izquierda progresista, pero que a su vez actualmente es asesor del senador mendocino de Sigamos, Julio Cobos. Veamos las cosas. Otro personaje es la impoluta fiscal Margarita Stolbizer. La lista de precandidatos para diputados que proponen en Córdoba el gen de Margarita Stolbizer en alianza con Sergio Massa se alejan bastante de su discurso sobre la ley y la moral. La nómina la encabeza un abogado mestrista de Mestre, Miguel Ortiz Pellegrini, quien entre otras cosas, acciones a la cual más lamentable, se autoexpulsó precipitadamente con su renuncia al cargo de legislador provincial y presidente de la bancada del Liu Juez, para evitar su expulsión por participar como abogado un millonario litigio judicial contra el Estado Municipal de la capital cordobesa, lo cual está prohibido constitucionalmente. La otra
quien lo secunda a este es otro abogado, Juan Carlos Vega, quien fue secretario de su suegro, el intendente de facto Ramón Crucet, en plena dictadura de Lanusse, y participó del gremio de empleados públicos de la última dictadura militar. Veamos las fotos de esto también. Grave denuncia penal contra Manuel Mosca y Gladys González. ¿Quiénes son? El titular de la Cámara Baja bonaerense y su esposa, compañera de Esteban Bullrich, en la lista de precandidatos a senadores de Sigamos, son investigados por presunto manejo irregular de dinero en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y en la legislatura provincial. Las denuncias fueron realizadas, ojo con esto, no por un kirchnerista, ¿eh? Por el concejal de Avellaneda y exfundador del PRO a nivel nacional, Roberto Daniel García, quien pide que se investigue a la candidata oficial por la presunta comisión de delitos de desvío de fondos a través de la portada del expediente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, del cual González ofició como interventora tras la detención del dirigente sindical Omar Caballo Suárez, ahora detenido por corrupción. Por su parte, el edil pide a la justicia que indague sobre la responsabilidad de Mosca en la supuesta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y pone en consideración de la magistrada una cuenta en Suiza a nombre del diputado y que fue formada a comienzos de 2017 cuando ya ejercía la presidencia de la Cámara Baja Provincial. Estos son los candidatos cuya victoria festejaban el domingo y con los cuales Macri va a terminar con la corrupción. Vamos a trabajar trabajando para la eugenesia nacional. Esto salió en el disenso.com. Mientras en Buenos Aires, Chaco, Formosa, Salta y Santa Fe, la justicia prohíbe fumigar con agroquímicos a menos de 1.500 metros de centros poblados, el ministro Berman emitirá una resolución puenteando al Congreso en la que habilita a los productores a fumigar con glifosato apenas una cuadra de distancia de viviendas habitadas por considerarlo razonable. La gran noticia fue adelantada por Berman y Burriale en la inauguración del 25 Congreso de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, uno de los organismos que realizó el informe. El rabino devenido ministro de Ambiente, que no dudó en pedir a la población que rece para evitar incendios forestales, consideró muy restrictiva las ordenanzas dictadas por diversos municipios que exigen una distancia mínima que va de 10 a 15 cuadras en los centros poblados. Esa distancia tiene un porqué. La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, de la provincia, falló en 2017 exigiendo que la fumigación de glifosato respete una distancia mayor a 2.000 metros, mientras que la justicia santafesina exige un área mínimo de 1.500 metros y de ocho, de aérea y 800 si se fumiga en pie. Según se desprende el informe de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizante, la Red Universitaria del Ambiente y Salud publicó que en Argentina el consumo de agrotóxicos aumentó un 983% en 25 años, de 38.000 toneladas en 1990 a 370.000 en 2015. La Argentina es el país que más glifosato usa por habitante al año, 5 kilogramos por habitante al año. Al menos 30 funcionarios del gobierno de Sigamos tienen vínculos con el oligopolio de la industria química. Esa rama estaría encabezada por Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta, Cemchina y Bayer, quienes controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos. Por eso no sorprende que ahora se censure la palabra agrotóxicos, cuando desde el gobierno ya está en marcha un plan de mejoramiento de imagen de la multinacional que va a introducir a Monsanto en las escuelas porteñas para incorporar un programa de Monsanto en la grilla oficial de programación. Este año,
los padres de alumnos de escuelas porteñas recibieron un pedido de conformidad para que sus hijos participen de una encuesta en el marco de un programa conocido como Mi Escuela Saludable del gobierno de la ciudad, que según la explicación oficial busca promover hábitos saludables de la mano del gobierno e Isli Argentina. Detrás de Isli hay un largo listado de multinacionales donde se destacan Monsanto y Bayer. Pero por si la entrada a las escuelas no fuera suficiente, a través de la Lombardi, el gobierno aseguró a Monsanto su propio programa de TD en la grilla pública a fin de fomentar la identificación y familiaridad con la marca. Veamos la documentación. Aquí un tema que tampoco se habla, yo de esto no sabía nada, me enteré ahora. Esta es la nota que escribió Juan Cruz Sanz, los puertos de la Argentina. Yo no sabía nada de esto, increíble. País, este país está así al garete, completamente, la anarquía es total en Argentina. Estado crítico, esa podría ser la conclusión del resultado de un lapidario preocupante informe que realizó la Auditoría General de la Nación sobre la situación de los puertos argentinos en materia de control, fiscalización, infraestructura y seguridad. El descalabro es tan grande que la AGN no pudo obtener ni siquiera una lista oficial de la cantidad de los puertos operativos en Argentina. Ni siquiera fueron coincidentes los números entregados por la Dirección Nacional de Puertos y aquellos que acercó la prefectura. Los auditores determinaron que existen 255 terminales portuarias en funcionamiento, pero 116 de ellos funcionan sin la habilitación de la Presidencia de la Nación. Se constató que solo 42 puertos se encuentran habilitados a través del respectivo decreto de habilitación, teniendo en cuenta que existen puertos que no requieren habilitación, por ejemplo los deportivos, y descontando estos 42 antes citados, aquellos desestimados, como así también aquellos no operativos, se arriba un total de 116 puertos que están operativos sin contar con la debida habilitación portuaria que otorga el Poder Ejecutivo Nacional. Sentencia una de las partes del informe de 45 páginas que auditó lo realizado por la DNP entre enero de 2009 y octubre de 2014, mientras que las tareas de campo se realizaron entre marzo de 2015 y junio de 2016. La auditoría aseguró que la información entregada por la Dirección de Puertos es inconsistente y poco confiable. Por momentos, la lectura del informe se torna increíble. Con respecto específicamente a los puertos de tráfico vecinal fronterizo, cabe agregar que la información recabada tuvo diferentes resultados según quien la suministrara. A saber, la Dirección Nacional de Puertos suma 46 puertos. La Dirección de Asuntos Técnicos de la Frontera totaliza 61. Y la Prefectura informa un total de 51. El dato no es menor. Las autoridades de control no pueden determinar cuántos puertos fronterizos existen en la Argentina en el marco de lo que significa, entre otras cosas, la lucha contra el narcotráfico, trata de personas y contrabando. Y vos, Patricia, me querés decir que estamos mal, que estamos combatiendo contrabando y no sabemos, no tenemos no sé, radares, la gendarmería está acá, no está, está acá, no está en la frontera, no tenemos aviones para perseguir a nadie, no tenemos redes de derribo y no sabemos cuántos puertos hay y me decís que estás combatiendo contra el narcotráfico. Qué tomada de pelo esta. Cada página del documento es la descripción del caos. El 63.89% de los puertos objeto de la muestra que requieren autorización de amarre no poseen dicho permiso vigente. La situación es calificada como de riesgo. El estudio constató que no hay un protocolo de control de puertos ni habilitaciones y que la Dirección Nacional de Puertos ni siquiera cuenta con actas de inspección o manuales de procedimiento. Las constataciones referentes a operatividad y seguridad en los puertos son débiles, dado que no surge de los citados informes de inspección el debido diagnóstico de las condiciones operativas existentes. Ni es posible constatar el cumplimiento de los programas de seguridad portuaria, de los planes de contingencia y de la normativa relacionada al medio ambiente. Todo indica que en los puertos argentinos en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Tampoco se cumplen ni se aplican ningún tipo de sanción a las administradoras de puertos en falta y lo que es peor, no se aplicó la suspensión de actividades y situaciones que lo ameritaban.
No existe una red informática que aglutine en tiempo real la información de las terminales ni conecte a cada una de ellas. Organismos, fuerzas de seguridad y entidades. A medida que se avanza en el análisis de auditoría, las conclusiones son aún más preocupantes. No existe una base de datos confiable que permita un acabado y actualizado conocimiento del estado de seguridad y operatividad de la totalidad de los puertos. En términos de control, la foto actual es insólita. 82% de los puertos del universo determinado no se encuentra incorporado al Registro Nacional de Puertos. Es un país que ha nacido de contrabando, este. La situación de los puertos fronterizos denominados podría considerarse de emergencia. Muchos de ellos no están habilitados ni registrados y la situación es precaria e irregular. Si bien muchos de ellos se encuentran habilitados en la aduana y migraciones mediante los documentos administrativos pertinentes. No obstante, ninguno de ellos se encuentra habilitado o registrado como puerto en la Dirección Nacional de Puerto. Además, se concluye que las condiciones de seguridad en los puertos del tráfico vecinal fronterizo son endebles y adolecen de un continuo seguimiento. La sentencia del AGN es tajante. Según el estudio sobre todos los puertos fronterizos, los puestos deriva en la debilidad del sector, propiciando eventuales accidentes y permitiendo el potencial riesgo de ingreso ilegal al país, tanto de personas como de mercancías, y se agrega que operan con escasas condiciones de seguridad y adolecen de un permanente seguimiento. En el marco de la seguridad nacional se constató que las operaciones con prefectura tampoco son coordinadas. En cuanto a la articulación con otros organismos intervinientes en el ámbito portuario, se verificó la falta de implementación de redes informáticas para intercambio de datos entre puertos, otros organismos y entidades interesadas, lo que es confirmado por la Prefectura Nacional de Gendarmería Argentina, al expresar que no existen mecanismos específicos de coordinación con otros organismos del Estado Nacional. Ahí termino. Y digo yo, ahora me doy cuenta, en este momento me estoy dando cuenta, ¿cómo puede haber tantos desaparecidos en Argentina? Si tenemos un colador ahí. Cruzamos los ríos como nada. Pasamos a... Y fíjense el avión este que desapareció. ¿No se lo puede encontrar? Es un colador en Argentina. Es un colador. Y en este colador estamos batiendo récord mundial, que en este colador estamos combatiendo el narcotráfico. Tomada de pelo si las hay. Vamos a terminar con eso. Para cubrir el déficit en 2018, el gobierno comprometerá el stock de deuda del país hasta el 32% del PBI, siendo el más alto de la historia económica argentina. Un tercio del Producto Bruto Interno será entregado a los prestamistas internacionales, endeudándonos por los siglos de los siglos. ¿Qué brecha nos queda para crecer si el segundo tercio es pobreza pura? Lo que debemos reconocer es que el dinero está bien gastado, ¿no? La entidad que agrupa a físicos argentinos de distintos centros de investigación dio a conocer una carta abierta al titular de la Dirección de Cultura y Educación de Buenos Aires, Alejandro Findocchiaro, para señalar su preocupación por el hecho de que este organismo oficial buscó el asesoramiento de un experto en mística cuántica para una capacitación a capacitadores de docentes. La convocatoria al indio Amit Goswami y las declaraciones de las autoridades no pueden dejar de llamar la atención y generan inquietud, señaló el texto firmado por las autoridades de la Asociación Física Argentina. Uno esperaría que al menos nos contesten por qué se busca una personalidad que puede ser controvertida y además del extranjero. Si quieren docentes e investigadores, hay tanta gente capacitada en Argentina para formar docentes en esas áreas, gente que ha estudiado muchísimo, que no se entiende. Eso le hace mucho ruido a uno. Explicó el científico que además es secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y vicedirector del Instituto de Física Enrique Gaviota del CONICET. En la carta, los físicos que integran la asociación señalaron que el culto de la mística cuántica predicado por Goswami distorsiona la física cuántica transformándola en la base de un manual de autoayuda. Y yo me acuerdo cuando Macri, siendo jefe de gobierno, contrató al indio ese también, otro que venía, un no sé qué religión tenía, ese, no sé qué era, que lo trajo Tinelli, andaba con Tinelli, andaban con él. Esas son las cosas de Macri.
Por eso hay que analizar a esta gente. Yo quiero terminar con esto. Hay un artículo que escribió Gustavo Varela, interesante. ¿Quiénes son estos tipos? Y viene el caso porque hay un oyente de toda la vida, me sigue a mí desde que estaba con ideas, cuando empecé hace 5 años, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué no haces un programa explicando bien lo que es el medio pelo? Porque hay que llamar a la gente, porque es la gente que está sosteniendo a este gobierno. Y sí, puede ser, yo hoy busqué en la biblioteca el libro, lo tengo ahí, van a ver que vamos a hacer algo para definirlo mejor que Escabrecha, ninguno. Pero fíjese este hombre lo que dice, Gustavo Varela. ¿Quiénes son estos tipos? No son la rancia aristocracia del siglo XIX. No son las fieras fascistas del 30. Se parecen a la Revolución Libertadora. Los antiperonistas se parecen, cualquiera sea la afiliación política o ideológica. Pero estos de ahora son definitivamente otra cosa. Varias, no una. Pero lo que más son es mostrarse y ser eficientes. Por eso mismos son patoteros. En la política son de genealogía corta, de fines de los años 70 y comienzo de los 80, finanzas y era digital. O sea, máquina de producción y resultado. Ni Roca, ni Agustín P. Justo, ni Frondizi, ni Onganía, ni De la Sota, ni Cobos. Eso es carne vieja. Los de ahora son buitres de carroña actual. No son de derecha, no ese es el rango que los mide, son otra cosa. Neoempresarios de bicicleta, aire libres y viernes casual. No tienen país de origen, no les importa la Argentina, pueden vivir aquí o en cualquier lado. No son conservadores ni ilustrados. Son gente a pura eficiencia y con muchos recursos técnicos. No tienen cultura, apenas aquella necesaria para el desplazamiento. En general son iletrados de bostezo fácil frente a un libro. Tiene preocupación por las formas, porque es parte del mismo asunto. Formas superficiales de packaging, de felicidad y armonía, el cartel en el subte que dice, si alguien se siente mal, ayudémoslo, lo obvio se convierte en eslogan, ese marketing de vida sana y comprensión es la exudación de la economía política que sostienen. Son corporaciones que negocian, ni fábricas fordistas ni empresas familiares. Esas corporaciones no tienen dueño, los excede. Son más grandes las acciones que la voluntad individual de un dueño. Por eso no importa si es Macri o quien sea. Macri es un muy buen exponente, pero el asunto es más amplio, de inscripción internacional, de lazos más complicados, de intereses cruzados. Tienen entrenamiento en el exterior, todos bajo el ala de las finanzas, son eficaces, muy eficaces para lo que quieren. Insisto, no son la derecha ni son conservadores, son neo, pura demolición a fuerza de anticipación financiera. Neo no es ambición sino procedimiento, es la forma de operación sobre los otros. La eficacia no admite caras ni parentesco ni pertenencia grupal. Cuando hablan de equipo, es porque los vínculos responden a esquemas funcionales. Son cuerpos de abrazo rígido, de compromiso con la tarea y nada de comunión. Es un equipo gélido, por eso se abrazan como repeliéndose. La forma de operar sobre los otros es bajo una apariencia, amenaza, de modernización permanente. El Ministerio de Modernización es la institucionalización del dominio financiero por encima de cualquier otra razón. No son humanistas. No dudan. Retroceden a veces, pero no dudan. Saben a dónde van y no necesitan que haya alguna mediación. Superan en esto a Martínez de Hoz o a Cavallo. No tienen un proyecto de país. No les importa. Son lo más agudo del capitalismo, su bisturí más impiedoso. No es un nombre, son otra cosa, una raza política nueva que casi no conocemos. Buenas noches.